cuestións de paisaxe a razón de dúas investigacións de dous proxectos sobre o problema da paisaxe e a recuperación das paisaxes dende un punto de vista utilitario. Dúas investigacións que coñezo de primeira man porque coincidimos xa noutros foros e que penso son moi interesantes. Entón, para comentar a ponencia do profesor Donadie. Faime un favor, maximízame isto que teño unha versión. A derecha. Es que, allí, aquí. La puela. Ben, bons días a todos e a todas. Gracias ao Consello por terme invitado a estas xornadas. Dende logo, no tempo que teño brevemente, tomando pé no excelente traballo, en excelente comunicación que conocín e leín con detalle con antelación de Pierre Donadie, pois conectala non con demasiadas cousas das que estamos a facer, a veces en eidos moi distantes. Creo que debo aparcar calquer cuestión que teña que ver ca dispersión dos asentamentos urbanos ou periurbanos no territorio. Vou aparcar tamén cousas que estamos facendo agora sobre como percibe a poboación galega a situación do noso litoral, de cara á ordenación do litoral. Voume a centrar, porque esta creía que era o centro argumental de Pierre, no mundo rural e incluso máis, porque aí hai realidades moi heteroxéneas, como vimos cando se nos falou do Atlas Paisaxístico, no que aquí se falaba do rural nas serras, na montaña, polo tanto, deste país, de Galicia. Donde temos traballado, temos aportado algúns elementos, poucos, pero algúns elementos para buscar unha salida a encrucillada moi problemática na que estamos, non? E como último intento, pois se acaso conectar a miña reflexión co que nestos momentos é unha proposta de lei, un anteproxecto de lei de protección da paisaxe en Galicia, que conecta con outras propostas e con outras iniciativas noutras comunidades autónomas, non? Esta é a intención, en 15 minutos. E a intención, en 15 minutos, non podo resumila mellor que nun coñecido, creo, dibuxo de Castelao, é decir, de hai case que 100 anos as cousas xa van así de disparadas, donde esta conversa para min resume o sustantivo do que eu podo xe intentar engadir ou plantear aquí. Hai un paisano que hai 80, 90 anos, dice, todos din que Galicia é moi bonita. E o outro contesta, como acertadamente razonou Donadie Pierre, sí, home, sí, pero as paisaxes non se comen. De maneira que aí hai unha contradicción entre o que naquel momento xa, o mundo probablemente emerxente vilego urbano consideraba dende fora a beleza de Galicia e o productor da paisaxe, aquel que vive no mundo rural, que traballa no mundo rural, e que di que, bueno, que sí, que seguramente é así, pero que fai falla argumentos de outra naturaleza para poder manter ese paisaxe vivo e podelo manter activo, non? Eu creo que este dilema sigue sendo oportuno facérmolo hoxe, porque si daquela a pregunta era pertinente hoxe, co 80 ou 80 e pico por cento da poboación concentrada xa no mundo urbano, con un mundo rural donde no 80% do territorio temos problemas graves en moitas zonas do país de despoboamento, etcétera, etcétera. Entón, a pregunta que en aquel momento podía ser pioneira, en estos momentos xa é prácticamente dramática. Da maneira que a traducción actual
Pois hoxe eu traduciría a sociedade, a demanda, é o que dice todos din ese interrogante, que paisaxe queren, non? Que lles parece bonito, non? E logo están os agricultores, a oferta, que nos contestan inmediatamente, sí, pero non se come deso. E eu creo que en intentar poñer algún prudente, con toda humildade, argumento en esta dirección, é o que eu podo agora facer, non? Empezo polo número un, non? E digo, a sociedade a demanda, todos din, bueno, pois a sociedade se supón que en estos momentos hai unha definición da paisaxe nese proxecto de lei de protección da paisaxe, no artigo 3A, que nos dice que parte do territorio tal como percibe a poboación. Ou a definición da calidade desa paisaxe, tamén no proxecto de lei, formulación das aspiracións da colectividade. E na ponencia de Pierre, pois, aparecen palabras miradas, percepción, sensacións, emocións, os habitantes, os turistas, acábanolo de recordar, non? Por certo, todo isto collido en boa medida da lei catalana do ano 2005, que tamén di cualquier parte do territorio tal como a colectividade lo percibe. Ben, e nos intentamos avanzar un pouco en esta dirección, nun traballo xa publicado e editado pola Fundación Caixa Galicia, donde elaboramos un índice de preferencias paisaxísticas centrado nas serras, no interior, na montaña de Galicia, para os espacios da rede Natura 2000. Establecimos eses 17 atributos que están aí, cada un deles ten distintos niveis. Utilizamos unha colección de 40 fotografías que cada dúas fotografías recollían exactamente a mesma combinación de niveis e atributos. Non incluímos en ningunha desas fotografías cuestións relacionadas ca auga, eso é letal, cursos de auga, ou camiños, ou cores estacionais, ou muros, é dicir, nos centramos absoluta e simplemente na cuberta vegetal, no manexo, na producción que pudera haber no monte. Pedimos dúas ordenacións secuenciais, cada foto está codificada con unha combinación de todos os atributos e os niveis, non? E entón, temos unha idea, fixemos unha mostra representativa para a poboación galega, e temos unha idea do que en estos momentos os cidadáns prefiren, valoran, con matices, sin duda, entre o que perciben os residentes mayoritarios no mundo urbano e o que perciben ou o que valoran os que residen no mundo rural. Pero dada a situación de abandono generalizado das montañas do país ou de cultivos intensivos de plantacións forestais, o diagnóstico que sae é suficientemente clarificador. As preferencias nos dixeron que se prefire o bosque, carballos, castiñeiros, outro tipo de caducifolias, mellor que as plantacións, sin duda ninguna. Unha cuberta cun arborado en máis do 50%, non absoluto, os tratamentos que non sean lineais, as masas que non sean adultas, densas, coetáneas, a ser posible tampouco, e o que fixemos a continuación foi un experimento de elección donde dábamos valores ás distintas opcións de niveis e atributos, e para a rede Natura 2000, para os espacios de montaña, pois a poboación galega estaba disposta para a mellor oferta, para a mellor calidad, para aquelo que prefire, está disposto a pagar esa cantidad, 330 euros por hectárea ano, para un programa que tuvera que ver cas comunidades de montes veciñais en Mancomún que xeneraran este tipo de paisaxe. Ben, como di a lei catalana no seu artigo 2, pois parece ser que en este caso tamén se recoñece que a paisaxe é un elemento de benestar individual e colectivo que, ademais de valores estéticos e ambientais, ten unha dimensión económica. Unha dimensión económica na que a poboación está disposta a remunerar, a xenerar un fondo público e a remunerar aqueles asuntos, aqueles aspectos que non teñan valor de mercado, pero que sean compatibles e que podan ser compatibles con eles. Pero tamén nos ocupamos de preguntar aos agricultores, a aqueles que deberían producir a paisaxe, a
aqueles que contestaban dicindo que deso non se come. Efectivamente, a Lei da Protección da Paisaxe de Galicia pois fala de pactos pola paisaxe, fala de acordos de custodia. Pierre falounos aquí de que os problemas, e está escrito, non, de producir gratuitamente, de como diversificar os ingresos, saliron moi distintas opcións, que non se producen determinadas cousas espontaneamente, que hai que ter medios financieros para fabricar, para xenar ese paisaxe. Ben, e nos o que fixemos en esta dirección, para o caso que me acaba de ocupar, pois foi un análise Delfi en dúas rondas a 30 presidentes de Montes de Meciñais en Mancomún, e efectivamente o que de aí se deduce é que aínda que as medidas que nos propoñíamos, o programa que nos propoñíamos é hipotético, é realista, plausible dentro da reforma actual da PAC de diversificación das rentas rurais, de programas de forestación de terras agrarias, etc., sobre todo se temos en conta a gravidade dos problemas dos incendios e outro tipo de opcións, porque se acaba de ver aquí que producir viño en determinadas terrazas ou en costas pode xenerar un valor engadido, e hai campaña xa de promoción publicitaria en Galicia en esa dirección de algúns viños, porque producir leite cada vez máis en determinado tipo de pastos ou paisaxes pode xenerar tamén externalidades positivas que valoricen máis esa producción. Sin duda ninguna, porque se estamos falando de castiñeiros onde podan darse, estamos falando dunha producción de marrón glacé e de outro tipo de produtos asociados que tamén se beneficiarían de ese tipo de externalidades. E, dende logo, como acabarei poñendo, que xa son moi breve, unha imaxe, pois, quero decir, do turismo rural, onde tamén o complemento adecuado pois sería un complemento paisaxístico axustado a estas preferencias. De maneira que, se a eso sumamos que os agricultores tamén son conscientes de que estarían proveendo valores de non mercado, valores de conservación da biodiversidade e de uso gratuito, porque moitas veces é difícil limitar o acceso, pois eu creo que comprobamos que nos agricultores, nos presidentes de Montes Veciñais en Mancomún, que son as explotacións forestais máis viables que contamos no país, pois habría unha voluntad para, nos términos que decía Pierre, adaptarse e combinado con reemplazarse por outros novos xestores do territorio que mantuveran un programa deste tipo. Pero claro, eso ten un precio, e o precio mínimo era percibir ao menos 300 euros por hectárea de esa xestión adaptada á demanda polos beneficios xerados, e, dende logo, non por 10 ou 15 anos, sino unha renda que cubra todo o período, longo período, para especies de crecemento lento. Non? Nesta dirección, hombre, eu, si falei, solo que sea tan esencialmente, do proxecto de lei galega, pois voto en falta que, por exemplo, un capítulo 5 como ten a lei catalana, donde se fala de financiación do que é a protección da paisaxe. No proxecto que eu leín da lei galega non aparece, ou medida como, por exemplo, a medida do artigo 8G da lei catalana, que permite adquirir solo para incrementar o patrimonio público. Non é que teña que ver directamente con este programa, si a financiación, pero, evidentemente, si hai unha demanda para compensacións por subir, por encaixar nun programa deste tipo, a lei debería ter ese tipo de elementos. Non? E remato xa con esa imaxen que eu vos decía que engarzaría esta reflexión que acabo de facer, sintética, este exemplo, con unha proposta de xestión da paisaxe que pudera ter incluso, mesmo, externalidades e beneficios na oferta turístico-recreativa. A imaxen que vou a poñer agora á esquerda é unha imaxen conocida de unha campaña publicitaria, por raro que parezca unha campaña publicitaria que ten que ver ca promoción do turismo rural en Galicia, unha campaña institucional que está basada, dende logo, non nas preferencias que ten a poboación, que eu acabo de resumir aquí, sobre o que considera un paisaxe de montaña adaptado ás preferencias sociais da poboación. Dende logo, non sei se a súa rendibilidade económica, para a comunidade de Montes, si é que iso é dunha comunidade de Montes, é moi alta, pero a manifestación que nos recollimos era que preferían un programa da outra naturaleza
para xenerar o outro tipo de paisaxe, e pareceme que frente á imaxe que plantea o outro escenario, dende logo a min que me parece máis axustado ás preferencias que nos manifestaba a poboación galega, e se se quere o risco, evitar o risco de que esa aldea, de que ese lugar se convirta pues, nun lugar despoboado moi pronto, creo que entre esas dúas imaxenes hai un camiño para recorrer, e a miña argumentación de hoxe quixo ser simplemente unha ponte entre os problemas que con toda razón planteaba no punto de vista social Pierre, e as limitacións que eu creo que temos non só con esta lei, este proxecto de lei de protección da paisaxe, sino con algo todavía máis perentorio e moito todavía máis necesario, que son unhas directrices de ordenación do territorio das que todo o demais pudera engancharse e engarzarse. E en todo isto, pois de momento, temos promesas, proxectos, pero non realidades. Isto era todo. Moitas gracias. Vamos a pasar al... al turno de preguntas. Cuando queráis, por favor. Sí. Hola, buenas. Fruto de estas dos jornadas, más que de esta conversación o de esta ponencia, estoy sacando una conclusión de que se mezclan dos disciplinas que en un principio están separadas, que es, por una parte, dentro de la cultura, las medidas que empezaron a tomarse en torno a lo que es la protección del patrimonio y del patrimonio medioambiental, o en las últimas épocas sea del patrimonio material, una forma de ampliar lo que es la concepción estética de lo que es la cultura. Esta disciplina, que está centrada en el ámbito de la cultura, pues ha venido pues a confluir con otra disciplina, que es la de la administración del territorio y de las políticas de medio ambiente. Entonces, por una parte, veo que es como una interrelación de dos disciplinas diferentes que hoy en día están tratando de conjugar un mismo discurso, y es por eso por lo que se combinan. Ese discurso de sí, la paisaje es bonita, es estética, pero también es un valor básico en tanto que es un elemento del que nosotros formamos parte como totalidad. Y a lo que iba era que esa división que ha tenido tiempo, hace mucho tiempo, se ha dividido, se ha externado la naturaleza como algo aparte al sujeto. Esa concepción, ya en la forma de nombrar naturaleza, escinde al sujeto que está fuera y se contempla desde fuera con un paisaje que él mira, con lo cual sí hay una posición objetiva de un sujeto que contempla. Lo que ha hecho tradicionalmente la religión es tratar de religar, juntar esas dos disciplinas, es decir, esa separación del sujeto y de la totalidad. Una de las palabras, que es templum, que viene de, bueno, hace referencia al tenemos, habla de cortar un espacio. Es decir, el propio término templum es cortar un espacio para que venga el Dios, ¿no? Es decir, la desocupación divina. Eso, para mí, establece el primer punto de intervención en el paisaje, además de la introducción en las cuevas prehistóricas, ¿no? Como templos en sí estéticos. Y hablan de esas relaciones que son muy simbólicas, por eso las conversaciones de ayer me resultaban muy interesantes.
Entonces creo que lo que se está hablando aquí es la administración de la fe, de esa religión, para contemplar esos dos factores, volver a unificar al sujeto, a la totalidad. No sé si me he explicado bien. ¿Alguien quiere decir algo? Los situacionistas decían que o urbanismo é ideoloxía. É unha forma de dicir que paisaxe é religión. Ben, podemos utilizar metáforas. Ben. Sí, hay un dicho que la niñez es la patria del hombre. Rilke o otros, ¿no? Yo lo atribuyo a Rilke, pero bueno, la juventud, la niñez es la patria del hombre. Desde luego a los gallegos me parece a mí que nos fija mucho nuestra perspectiva del mundo, esa patria de la niñez, sobre todo viviendo como vivimos muchos, población rural gallega, de los niños de mi edad rural. Entonces, yo creo que eso, no solamente en Galicia, sino en países muy ruralizados, muy en contacto con la naturaleza, el paisaje y las experiencias y las vivencias de esa niñez y juventud nos fija mucho. Por lo tanto, yo creo que los pueblos que tienen una naturaleza y que esa niñez y esa juventud es la patria de ese hombre y de esa mujer que va a ser luego adulto, yo creo que nos condiciona muchísimo. Y desde luego a los gallegos yo pienso que sí. Sin la exageración que oímos ayer y que yo salí sobre los escritores románticos, posrománticos y patriotas, de alguna manera, con la exageración consiguiente, pero que, repito y termino, la niñez y la juventud fija al hombre y a la mujer futura, y en pueblos muy ruralizados, muy en contacto con la naturaleza, el paisaje sí nos condiciona o condiciona bastante la psicología y la actitud ante el mundo y ante, en fin, ante el universo y ante el mundo, ¿no? Gracias. Sí, si eu quixera decir algo en relación ao que creo, non sei, desde unha disciplina tan lonxana, ¿no?, como poda ser a deformación que teña un economista, por máis que se dedique a veces a cuestións ambientais, claro, e conectando co que acabas de decir, nos collemos unha foto cando facemos un traballo de campo representativo para a poboación galega de cual é a percepción que ten en estos momentos a poboación galega. Hai matices, non era momento de entrar, entre que preferencias paisaxísticas teñen no mundo rural, cuáles teñen no mundo urbano. Dentro do mundo urbano, sin duda ninguna, eso está mutando porque as generacións máis novas xa non teñen esa experiencia previa de conexión co mundo rural que teñen o mellor boa parte da poboación que vive nos núcleos urbanos e que sigue tendo esa memoria histórica gravada, non? Sin duda, está habendo unha aculturación por outro tipo xa de procesos de divulgación cultural e de estética, non? Si antes eran determinado tipo de pinturas ou de pintores os que podían completar esa valoración paisaxística para uns, agora, pois, probablemente, o mundo da publicidade, das películas, dos entretenementos, etc., este tamén modificando todo eso. Pero, con todo, a min o que me parecía razonablemente esperanzador é que a foto agregada que sae do que uns
prefiren e perciben. Difire do que as forzas espontáneas do mercado do absentismo ou da inercia está poñendo enriba da mesa, que hai, polo tanto, un espacio para a intervención pública para conectar con esas preferencias, e, por outro lado, que aínda que cada vez que cada día que pasa o tempo corre fatalmente para atopar poboación rural que este disposta a exercer esas funcións, os que aínda resisten, os que aínda quedan, estuvemos en 30 aldeas, en 30 parroquias, falando dúas veces con presidentes de montes veciñais en Mancomún, aínda están dispostos a subirse a ese carro si evidentemente esas políticas públicas empezan a traballar en esa dirección. Eu podo chegar aí, non podo, é unha foto, digamos, un corte transversal de cual é o momento, o que nos vemos neste momento, non? O primeiro paisano di, todos din, non di el, di que todos din, el non é todos. Elle contesta outro, din que non se come, el din, todos din, non, os outros. É dicir, a paisaxe, termino, non é solamente visualización, o dixeron onte perfectamente, temos cinco sentidos. Entón, cando digo a patria do home e da muller, os nenos que vivenciamos eso cando estábamos ruralizados, é que cheirábamos, olíamos, perdón, olíamos, tocábamos la lluvia, mirábamos los pájaros, las flores, eso se metía dentro. Es decir, el paisaje como inmerso, o sea, el niño inmerso que se metía en el paisaje se metía en uno. A eso me refiero yo. Entonces, ese paisano que dice, din que Galicia é bonita, non o digo eu, din outros, pero él sinte que Galicia é bonita de outro xeito. A eso me refiero eu. Yo no sé si entro como elefante en cacharrería, pero me he quedado pensando en relación con lo que tú planteabas y con cosas que se han dicho aquí. A mí me preocupa, trabajando a la escala de los paisajes vividos, a la escala de los territorios y de los terroirs y los territoires, el problema de gobernanza que él terminaba planteando. Y por tanto, el equilibrio entre grupos y entre conflictos, entre el abandono, el reemplazamiento, la sustitución, porque eso es lo que ocurre en los territorios. Y yo creo que en muchos territorios del Estado español, con bastante distancia a lo que está ocurriendo en algunos espacios que tú ponías como ejemplo. Es decir, que aquí queda mucho camino por recorrer. Pero yo, en relación con tu planteamiento, si me equivoco en lo que digo, es que no te he entendido bien y me disculpas. Cuando planteamos el paisaje como carácter del territorio, y era con lo que yo planteaba y lo que estaba en la convención, yo no entiendo, no concibo esa separación entre la actitud de ver o la actitud estética o la actitud formé o formada que tú decías, es decir, la belleza estética, la experiencia estética de la bondad y la viabilidad de ese paisaje. Es decir, esa idea humboldtiana de belleza estética y de bondad ecológica y de viabilidad ecológica es, en definitiva, lo que yo creo que ha surgido del planteamiento de Pierre Donadier. Creo que está presente en lo que planteaba Albino y es una experiencia que yo tengo vivida y trabajada, pero no a escala de los paisajes de España, sino, por ejemplo, trabajando en el Valle del Nansa o en la escala de Menorca, donde nos hemos encontrado con belleza estética, con percepción positiva de los de dentro y de los de fuera y con la necesidad, entendido el paisaje como carácter del territorio, de hilar esas percepciones y esas sensaciones positivas de los de dentro y de los de fuera, que responden a una experiencia estética y percibida positiva, con la bondad ecológica, incluso con la viabilidad económica. Y en ese sentido yo enlazaba con propuestas que se han hecho desde la ponencia de Pierre Donadier, de generar ese círculo entre formé, informé e iniciado. Porque en esas tres patas yo creo que está el reto de la gobernanza, de los valores, del paisaje, y yo diría que la ruptura entre esa cesura o entre ese decalage de la experiencia de paisaje como experiencia estética o incluso experiencia cultural del que no gestiona, no es el iniciado del paisaje, y aquellos que están generando, produciendo, gestionando. A mí me parece que hay ahí, en ese núcleo,
un reto de gobernanza fundamental, y yo creo que ahí la palabra de gobernanza tiene toda su profundidad. Y en ese sentido el paisaje está inmerso en el debate territorial y en unas directrices de territorio que decía Albino Prada, es decir, no fuera del contexto de debate sobre el territorio. Bueno, me estoy yendo por una rama distinta. Tú habías planteado una cuestión y yo no quería dejar de responderte desde mi entendimiento de tu pregunta. Y por eso yo creo que el paisaje se sitúa hoy en el núcleo duro del debate sobre el gobierno del territorio. Y a veces cuando vamos al paisaje solo en lo puramente visible, estético, epidérmico, que también que lo es, perdemos la carga de profundidad que el paisaje tiene para nuevos acuerdos de gestión entre sociedad y territorio, el problema de gobernanza que yo creo que muy bien Pierre Donadier terminaba planteando en su intervención. Si je peux ajouter quelque chose, il y a une notion qui n'a pas été bien évoquée, mais peut-être hier elle a été assez bien dite. C'est la notion de sentiment du paysage. Et la notion de sentiment du paysage ne se traduit pas facilement dans la technique de la gouvernance. Et je vais prendre un exemple, mais il me semble qu'il y a une notion très proche ici. Lorsqu'on est à Istanbul, en Turquie, les paysages des touristes sont connus de tous, ils sont affichés avec des images attractives, les paysages du Bosphore, Sainte-Sophie, la mosquée bleue, etc. Mais ces paysages n'ont rien à voir avec le sentiment du paysage des habitants d'Istanbul. Et ce sentiment, il a un nom. Il s'appelle Uçuk. Uçuk, c'est le nom de la nostalgie des Stambouliotes de ce temps ancien, avant la Première Guerre mondiale, où l'Empire turc avait une puissance, une notoriété extrêmement importante. Donc ce sentiment de la nostalgie alimente finalement le rapport de l'écrivain en particulier qui l'a décrit et qui traduit, parce qu'il est d'Istanbul, le sentiment du paysage, ce qui n'a rien à voir avec tout ce que les géographes pourraient raconter sur la ville d'Istanbul ou même les historiens. Et je pense, pour avoir écouté, je pense avoir à peu près compris que le mot saudade traduit peut-être un peu ce sentiment du paysage, cette nostalgie d'un monde qui s'éloigne, et pour lequel la gouvernance des paysages que nous évoquons aimerait bien pouvoir actualiser, réinventer un nouveau sentiment du paysage, car nous ne pourrons dans aucun pays combler la nostalgie. Donc la gouvernance, c'est une promesse de monde meilleur, mais c'est vrai que c'est très technique, c'est trop technique. Et en même temps, réintroduire la dimension, pas simplement des émotions, l'émotion c'est trop simple, le sentiment du paysage, c'est beaucoup plus complexe. C'est quelque chose qui est hérité de l'histoire, hérité de l'enfance, hérité de l'attachement, de l'affect. Et la technique de la gouvernance, c'est une technique à la fois politique, sociologique, c'est une technique qui aboutit à la décision publique, qui légitime la décision publique. Et le sentiment du paysage n'a pas beaucoup de place dans la décision publique. Non, mais à la décision publique, participer. Et le sentiment des paysages, on peut mettre à la gouvernance des paysagères des sentiments des paysages. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais j'en conviens. Mais j'ai des doutes. Oui, moi aussi, nous devons travailler pour transformer la gouvernance paysagère avec les questions des sentiments. D'accord. Bon, pardon, je voudrais parler mieux le français. Mais... Non, non, non. Una concentración es el... La respuesta segunda, de los paisajes no se comen. Entonces, podemos pensar que nuestro objetivo es trabajar bajo el punto de vista de urbanitas, fomentar un paisaje, lo que podemos generar como un paisaje bello, y olvidarnos a veces de ese agricultor que está cediendo sus tierras a veces gratuitamente para una ordenación y que no recibe nada a cambio.
Lo que comentabas antes, cuando la nueva ley de ordenación del paisaje, a ver cómo se aprueba en Galicia, pero si la comparamos con la catalana o con la andaluza, no hay ninguna partida económica donde ese agricultor reciba un beneficio económico por apoyar o manifestar o mantener un paisaje que podemos valorar como bonito, pues entonces de poco sirve tener un paisaje cuando la gente del interior no recibe nada a cambio. En la escuela hicimos un estudio sobre las áreas recreativas en los bosques, en los montes comunales, ¿no? Entonces, como a los visitantes se les hacía una encuesta parecida a la que comentabas tú, y la conclusión que sacamos es que un 80% de la gente que accedía a las áreas recreativas como tales estaba dispuesta a pagar una cantidad simbólica de hasta 3 euros por acceder a estos lugares, como fuente de ingreso a esos comuneros que ceden ese monte para un área de recreo, pues para la zona próxima al monte, ¿no? Entonces yo creo que a veces el paisaje tenemos que verlo bajo el punto de vista bello, bonito, conservacionista, pero también tenemos que pensar en que del paisaje no se come, que tenemos que pensar en ese agricultor o en ese ganadero que tiene que tener un beneficio. Comentaba el profesor Donadie que decía que era el Estado el que pagaba esos senderos a lo largo del litoral, ¿no? Pues a lo mejor aquí tenemos que buscar alguna alternativa para que alguien aporte algo económico, 300 euros hectáreas, lo que sea, para que ese paisaje gallego que se estaba abandonando por falta de ingresos en la agricultura, lógicamente, pues alguien tenga que reportar esos ingresos. Gracias. Perdona que te responda, pero me parece que no es por falta de ingresos, sino por cambio de uso. Lo que se está hablando es un cambio de una transición de una sociedad rural a una sociedad que de repente el tojo ya no lo usa, la vaca, hay, bueno, que si la cuota, que si unas limitaciones en la producción que están cambiando el panorama. Entonces, y por otra parte, hablamos de una estetización de la política, que es un tema muy claro, que es la base de este discurso todo. Aparte, y a lo que me refería antes, discúlpame, no era solamente a la vertiente de que no fuese compatible, sino que se han juntado dos disciplinas que estaban separadas. Por una parte, lo que era la cultura, que se ha ido ampliando las disciplinas de la cultura, porque en la cultura, igual que en el paisaje, cabe todo. Y por otra parte, lo que son las ordenaciones medioambientales. Ben, eu creo que hai formas directas de, en términos económicos, de mellorar o valor engadido de produtos comerciales, rurales, o entorno e a xestión do territorio e da paisaxe ten un valor asociado ao manexo tradicional menos intensivo, menos productivista, máis sostible no aporte de materias químicas ou etcétera, ¿no? Esto tanto sucede como no exemplo que de pasada din para o caso dos viños, como no caso seguro do leite ou de outros produtos derivados, frutos, etcétera, madeira, turismo rural, citei. Claro, hai un problema cuando tú recolles certamente esa disposición ao pago social, pero cuando as dificultades de control de acceso son totales e ademais sería inviable. Nos traballamos no Parque Nacional das Illas Atlánticas, en CIES, e aí é posible instrumentar unha política de acceso e de control para pagar eso, pero en moitas partes do país eso sería imposible. Ten que ser, polo tanto, unha medida directamente de xestión pública e de remuneración a esos programas. Por certo, non sempre hai un problema de abandono. Cando aquí se falaba de como en Galicia, en moitas partes de España e en moitas partes do mundo, os muros de pedra pois se desfixeron en políticas de concentración parcelaria, sempre se me ven á cabeza o caso de Irlanda, donde con fondos europeos se mantuveron e se xestionaron os muros de pedra e os lindes, era un dos programas máis potentes de captación de ingresos da PAC. Aí quero chegar. Dicir, non é fácil, pero unha diapositiva que non puxen, é probable, é posible, en documentos da Unión Europea para a xestión da Rede Natura 2000, cheganse a acercar a este tipo de plantexamentos cando se nos dice que los beneficios sociales pueden consistir en maiores oportunidades de empleo e diversificación para a población local,
con la consiguiente mejora de la estabilidad económica y de las condiciones de vida, la protección del patrimonio cultural y natural y más posibilidades de educación, recreo, salud y ocio medioambientales. Y avanza un poco más. Podemos hacer un análisis, ainda que se está empezando a traballar en eso, de cuáles son os beneficios que xenera todo eso a nivel da Unión Europea. Pero a idea é para remuneralos, efectivamente. E si ten algún tipo de plausibilidad esa nova política de desenvolvemento rural que non se quere chamar xa política agraria ou nova política agraria, sino de desenvolvemento rural, será porque este tipo de políticas recollan a necesidade que tú detectabas e que tú planteabas. Non quero ser triunfalista, non é fácil, pero os argumentos deben ir en esta dirección, creo. Se vos parece ben, imos cortar xa, porque temos que estar ás 4 aquí para poder completar a tarde con todas as conferencias. Gracias.